Hola, hola, hola. Hola, hola. Ya estamos aquí, un día más, un stream más. Hoy vamos a hacer un stream rapidito sobre... Voy a seguir trabajando en el proyecto Loop. En... Esto se ha montado, simplemente. Ah, no. Voy a seguir trabajando en el proyecto Loop. Voy a ver si consigo guardar... la salida del sintetizador en un fichero MIDI para reproducirlo en bucle con GStreamer. A ver hasta dónde llego hoy. Y bueno, aparte de eso, quería comentar que este jueves voy a empezar con... Voy a empezar con una serie de la serie que estuve comentando la semana pasada que quería hacer, una serie de más educativa, no tanto ponerme yo a programar mis cosas, sino preparar unas clases, no muy preparadas, no voy a prepararme nada, sino que simplemente voy a seguir un pequeño guión y voy a hacer una introducción. Y este jueves voy a hacer una sección que se llame Aprende lo que sea con Dani GM. Y este jueves voy a empezar con programación. O sea, voy a empezar con Aprende a programar con Dani GM, que va a ser una iniciación básica a lo que es la programación con, vamos, todo lo básico desde cero, de no saber nada. Y lo haré con Python, supongo, como lenguaje base, pero vamos, en principio hay una introducción a la programación. Variables, funciones, control de flujo, estructura básica y bueno, una introducción básica a la programación. Eso supongo que hasta donde llegue en una hora y luego iré, cada jueves, pues iré añadiendo. No sé si seguiré el mismo tema varios jueves y hago yo qué sé, cuatro volúmenes de aprender a programar, o si iré alternando. Eso no lo sé todavía. Ya veré la semana que viene lo que hago. Quizá empiece con uno de programación y luego haga uno de aprende Linux, instalando una distribución, viendo el sistema de ficheros, viendo lo básico a nivel de usuario de Linux o de administración de instalación de servicios, yo qué sé. Pero algo así más didáctico, no ponerme a programar. Y el resto de días pues seguiré programando. Así que nada, me voy a poner a lo mío. Por aquí. Voy a ver por dónde iba con loop. Ahora sí que ha vuelto la música. Bueno, esto es lo máximo volumen. Y el Fluid Synth. Vale. Pues hasta ahora lo que tenía. Lo que tengo en la aplicación Loop es esto. Puedo grabar del micro. Hola, hola. Hola, Roberto. Supongo que eres Roberto. Roberto Majadas. Estoy aquí con la aplicación Loop para crear música. De momento la funcionalidad que tiene es esto para grabar del micro, un loop. Y estaba añadiendo la funcionalidad del sintetizador MIDI. Que lo que tengo hecho es... Este grid. Con el que puedes crear los bucles. Hasta ahí, pues... Esto es lo que venía haciendo. Y a lo que quiero que cuando... Al pulsar este botón, que ahora mismo no hace nada, pues esto se guarde en un fichero MIDI.
Para eso, lo primero que voy a hacer es conectar el botón, que no está, aunque todavía no tengo la funcionalidad. Pero voy a conectar el botón, que eso es lo más fácil. Eso lo tengo en no sé dónde está eso. En el header. Aquí está el OK button. Vale, le pongo un nombre, un ID a este botón. Y desde aquí lo puedo usar. Y le voy a añadir un handler. No me hace falta el botón. En realidad. Property name. No, un property, un signal. Escucho la señal. Click it. Y la conecto con un método de mi clase que se va a llamar onSynthClick. Click it. O onSynth. Ok. Entonces no me hace falta el botón para nada. Simplemente defino un nuevo callback. Que recibe, me da igual los argumentos que recibe. Aquí recibirá el botón como argumento, pero no lo necesito. Y pues aquí voy a hacer algo. Yo creo que tengo el track, no me acuerdo. Selected track. Selected track. No, eso no. Pues con eso conecto la señal. Le doy aquí. Me dice eso. Y esto lo voy a hacer desde el track, creo. Desde el Music Grid. Pues nada, desde el Music Grid me voy a crear un método que sea, ya que me guardo el estado y tal, pues def save MIDI. Y aquí es donde viene. Aquí es donde viene la gracia. Bueno, no quiero el track number para nada. Voy a crear un fichero MIDI. Bueno, sí. O le tengo que pasar un path. Mejor. Y esto lo voy a guardar. Porque esto lo tengo yo en los tracks. En el track guardo lo grabado con el micro, lo guardo en un MP3 en aquí. Entonces lo voy a guardar, no en MP3, no, en un OGG. Entonces me voy a guardar lo mismo
Ya que estoy aquí. Bueno. ¿Qué? Pensaba reutilizar este código. Bueno, voy a copiarlo de momento. Podría meterlo en un método o algo común. Simplemente, vale. Sí, voy a meter en un mismo. Así. Lo hago en el track. Igual que tengo un get track file, pues voy a tener un get midi file. Y todo esto que hay en común. Get data folder o data dir o lo que sea. Voy a poner junto. Me parece más bonito. Y el MIDI file, pues lo mismo, pero. Y ya que estoy haciendo aquí el return directamente, ¿para qué quiero la variable? Es que en realidad. Es más fácil hacerlo así. Return self.getFile. Más sencillo. Vale. Y aquí pues get midi file. Y eso es lo que me guardo. Music grid va a guardar ese fichero. De momento esto me lo guarda en no tengo un loop. Ahí está. Aquí está lo que tengo. Pues ahí lo meterá. Y ahora, bueno, voy a probar a ver si. Sí, he roto algo. Porque ahora queda la parte más difícil, que es crear el fichero. Hola, 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 hola. Está roto. Porque no oigo nada.
Esto debería escucharse algo. Pues he roto algo, seguro. Ah, vale. Claro, es que no estoy haciendo lo que quería hacer. Esto no he llegado. Output o file name, como se llame, o file path, file name. No. A ver, ya he perdido el hilo. A ver qué he cambiado. Getfile. Path. Vale. Es el dirname. Eso, esto ya debería funcionar. Hola, 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 hola. Uf, qué volumen. Me quedo sordo. Ok. Pues vamos al lío. Hasta aquí todo guay. Ahora me queda la parte compleja. Guardar un MIDI. Tengo aquí esto que lo he copiado de aquí porque no quería añadir otra dependencia para una cosa tan simple. Pero copié solo una parte. El Python 3 MIDI, este, tenía aquí el Python 3 MIDI te permite crear ficheros MIDI. Y de hecho tengo aquí unas pruebas que estuve haciendo. Test.py. Creo. Aquí está. Para crear un fichero MIDI. Así que voy a hacer esto. O sea, voy a añadir la dependencia del Python 3 MIDI. Y a quitar este fichero MIDI de aquí. Así que este lo muevo a la papelera. Y voy a añadir la dependencia en el Flatpak. Y para añadir una dependencia Python, pues aquí no sé por qué me mete esto. Como leo, preferencias, JSON, espacios, 4. Name, Python 3 MIDI. Esto no recuerdo cómo se hace. Python Flatpak Dependency, por aquí. Python 3 MIDI.
¿Esto tiene dependencias? Creo que no. Pues aquí está esto. Yo me voy aquí, IP. Busco el paquete en el repositorio de Python 025. Vale. Y aquí tiene el WHL este. Y esto es lo que tengo que añadir yo aquí. Aquí está en fichero YAML, pero vamos. Lo convierto Se construye con el tipo simple, que es un script. Y ahora le paso una serie de comandos que tiene que ejecutar para instalar esto. Y el sources, los fuentes, pues el sources es un array, ¿no? Con varios objetos. Correcto. Pues aquí tengo el sources con el único source que hay, que es de tipo archivo. Con URL, este de aquí, y con un SHA256, que creo que el Python este me lo dice. Viewhashes. Pues mira qué bien. Y con eso debería funcionar. Aquí estoy metiendo la dependencia. Y donde antes usaba MIDI, en el meson. Ya no existe. Meson build. Oh, no. Se ha roto todo. Maldición. Maldiciones. No pasa nada. Esto está guardado. En el meson tenía aquí. No en este meson. En el meson del SRC. Tengo aquí el MIDI que no existe ya. Ahora tengo que hacer que instalar el. Bueno, no tengo que instalar nada por. Uy, ahí tengo un nuevo seguidor. Hey, hola, bienvenido. Jeff Teixeira. Hola, bienvenido, ¿qué tal? Espero que te guste el código Python. Bueno, estoy configurando la librería Python 3 MIDI, que en mi paquete, mi instalación, como la instalo como dependencia, pues por ahí estará. No, no tengo que instalar nada. Ahora tengo que buscar dónde usaba yo antes el módulo MIDI en el Music Grid. Solo en el Music Grid, supongo.
y en keyboard, ¿vale? En keyboard voy a hacer un import Python 3 MIDI as MIDI y en el music grid pues lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se me rompe? No sé. No sé por qué se me ha roto dos veces abriendo un fichero Python, el builder. Y entiendo que esto, cuando yo compilo, se descarga. Se descarga sus cositas del internet. La dependencia que acabo de añadir. Aunque ahora está compilando el Lipacuaita. Está compilando dependencias. Pero cuando termine con eso, se descargará el Python 3 MIDI y estará accesible desde mi programita. Y lo único que tengo que hacer es usarlo tal que así. Tengo que traducir lo que yo tengo en el grid a esto. Que en realidad es sencillo porque yo tengo las notas y tengo el orden. Es sencillo de hacer. Lo complejo aquí es el tempo. O sea, la velocidad de esto. Porque yo estoy en el... Vale, no me ha funcionado. Bueno, el problema que me encuentro en la creación del fichero MIDI es el tempo. Porque yo estoy reproduciendo en el grid con un timeout de 500 milisegundos o lo que configure cada fila, y eso lo tendría que traducir a lo que entienda esto de la resolución y los ticks del MIDI. Y bueno, ahí me pierdo porque no entiendo mucho el formato MIDI. Estuve cacharreando y algo conseguí hacer, pero bueno. Probaré. Es posible que hoy pues, genere el fichero MIDI, pero vaya a la velocidad que le dé la gana, no a la que debería. Eso habrá que afinarlo en futuras ediciones. Ahora quiero ver por qué no encuentra Python 3 MIDI. Porque supuestamente lo he añadido. Tengo aquí en el JSON, tengo... Esto está usando el mismo JSON, sí. ¿Por qué me da tres advertencias? Eso ha sido al compilar, ¿no? Estas cosas de Lipacuaita o sus cosas, Lipsas. Me da igual. Yo lo que quiero ver es si instala. Vale, hasta aquí compila el FluidSynths, que es la otra dependencia. Y aquí está pasando de mí porque no está instalando esto. A ver. No, preferencias de construcción. ¡Ay! Este no es el que yo quiero. ¿Por qué me está...? Claro. ¿Dónde está el local este? Este porque tengo yo aquí un local. Esto he estado yo aquí compilando cosas raras. Nada. ¿Por qué no usas este? ¿Por qué no me sale aquí?
No, yo quiero usar el builder, pero aquí se está flipando un poco. ¿Por qué no me detecta? No me detecta este. Es que está mal, está roto. Estas son las cositas del JSON. Esto está roto, seguro. JSON. PP. Claro. Y el builder no está listo como para decirme que esto está roto. ¿Dónde he puesto una coma de más? Aquí. Pues las cosas del querer. Y aquí estoy usando el master. Si estoy usando el master, ya no me hace falta el libacuaita para nada, ¿verdad? Ah, vale, no lo tengo. Esto ya funciona seguro. Tan seguro. ¿Qué pasa? For loop, from loop, import main. Pero ¿cómo que no tienes el libacuaita si estás usando? Es que no está bien configurado esto. Activar. Ahora, seguro, seguro, seguro. Mira, ahí está el Python 3 MIDI. Aquí estamos. Yo abro el sintetizador. Esto funciona. Uf. Vale, perfecto. Pues el MIDI está funcionando bien y en mi tecladito también. Vale, pues perfecto. Ya tengo mi dependencia aquí. Ya me puedo cerrar esto, cerrar esto. Y esto lo estoy guardando. ¿Dónde estaba guardando? En el Music Grid. Aquí. Pues entonces el resto del mundo me importa poco. Lo único que quiero es esto. Hey, buenas noches, Frank. ¿Qué tal? Aquí estamos haciendo un programita de edición de música. Vi que hiciste algo parecido a eso con algo parecido a esto. Vi que hiciste algo parecido a esto con el con Emma por ahí en el Instagram o no sé dónde. Pues estoy haciendo un programita para hacer música con un sintetizador de música de estos MIDI. A ver si soy capaz de crear el fichero bien. Aquí tengo los tests que estuve haciendo. Y bueno, pues aquí tengo el MIDI, ¿vale? Tengo que crear un patrón. La resolución 220. No tengo ni idea de qué es lo correcto. En realidad la resolución es lo que define la velocidad del tema este, pero
Yo tenía aquí un método que me convertía, pero no sé si esto es exacto o no. De momento voy a utilizar esto, pero no tengo ni pajolera idea de si es correcto, que creo que no será correcto. Voy a definírmelo aquí y voy a ponerle aquí un comentario. O documentación o algo. Y esto lo leí yo, no sé dónde lo leí, en el Python 3 Media hay una documentación de esto, pero para entenderlo. Aquí. O sea, pongo un comentario de que cuidado con esto. De que cuidado con esto, que estos son cuentas que he hecho yo a lo loco y que no me fío. El 120S ahí que pongo aquí no sé de dónde viene. Yo simplemente estuve haciendo mis pruebas y me salía parecido. El tempo a lo que yo quería. Vale, y ahora pues, como aquí ya guardo el estado, pues voy a hacer lo mismo. Bueno, en realidad, lo primero que voy a hacer es poner el instrumento, que eso es un evento MIDI. Me voy a poner esto por aquí, que es lo que se hace al final. Vale, y a ver si me entero, se mete esto es para poner el instrumento. Bueno, este es autodescriptivo. Aunque puedo poner aquí un comentario. Y el instrumento va a ser el self.instrument. Sí, supongo que sí. Porque cuando cambia el instrumento, sí, ese número va a ser. Pongo el instrumento y ahora recorro todas las filas. Por cada fila recorro todas las notas y las añado. O sea, tengo que hacer un note on de todas las notas. Y luego tengo que añadir un note off de todas las notas. Necesito
La nota que es. Eso lo tiene el botón, ¿verdad? Note widgets. Self note. Vale. Button.note. Esa es la nota. La nota es... y creo que la nota es exactamente la sintaxis esta, que es la del... A ver. Que mire por aquí. No sé si está aquí en el constants, the names, porque aquí coge MIDI G3 y el G3, ¿qué es? Ah, que lo añade al globals. O sea que el nombre de la nota es el nombre de la nota. Quiero decir que el pitch, yo puedo meter aquí el button.note. Y eso debería ser así. Y ahora lo mismo, el note off. O sea, el note on es cuando das al botón y el note off es como que levantas. ¿En qué tick? Pues aquí está el kit de la cuestión. El tick, pues el tick será T. T que va a ser... Para cada fila va a ser un T diferente. T va a ser self.s2tick. Y aquí tenemos el tempo, self.tempo. El tempo son milisegundos. Entonces tengo los seconds. Los seconds lo tengo que multiplicar, que dividir por 1000. Porque estos son segundos. Claro. Sí, vale, los ticks. A ver que me aclare. Los ticks en un MIDI son relativos. O sea que por cada fila, si yo le pongo un segundo, pues va a ser un segundo después de la última, del último tick. Entonces, si el tempo lo pongo... Si el tick es el tempo, pues eso se pone en el tick y esto se va a poner en el mismo. ¿Cómo iba esto? No en el mismo, sino cuando pase ese tiempo, correcto. Pero este lo tengo que poner en el 0. Ahora sí, vale. Este va en el 0. Cuando pase el tempo se suelta y suena la siguiente nota. Y ya está. Veamos qué pasa. Esto debería creer... Está mal el fichero.
No sé, Grill, la 208. Aquí no he cerrado bien algo. ¿Qué he roto? 208. ¿Y qué toca yo aquí? Ah, vale. ¿Y esto? Vale, sí, está bien. Veamos. Veamos. Vale, voy a tocar algo. Una escala. Porque no suena por esto. Voy a quitar el Spotify. Ponemos esto. Vale, a ver si no explota todo. Ha explotado algo, no todo. Track is not defined. Pues vale. La línea 84 de Windows. Vale. No tengo el Windows abierto. Window.py. La línea 84. Track. Eso es self.selectedTrack. ¿Verdad? Esto me lo podía meter en un property y quedaba más limpio, pero bueno. Segundo intento. Vamos aquí. A través del sintetizador se me pone el volumen del Spotify, no sé por qué. Ok, siguiente error. Ese to tick. Le falta el self. El self. Porque lo he convertido en un método de esta clase y no le estoy pasando el propio objeto en sí. ¡Ey! ¡Hola! Ondrej Kol, no sé cómo se dice. Ondrej Kol. No voy a hacer la escala entera. Bueno, sí, lo voy a hacer porque. Ondrej, la J esa es I. Siguiente error. Esto me pasa por usar un lenguaje interpretado y no compilado. Que todo falla cuando no debe. Pattern no existe, claro. ¿Cómo que no? Ajaja. Vale. Pattern. Pues se lo pasamos. Siguiente. Siguiente intento. Ok, algo ha hecho. Me he dado cuenta que cuando guarda tengo que volver para atrás o decir algo. Lo suyo es volver para atrás. Y voy a ver si me ha creado lo que me tiene que crear. Ahí está, hay un fichero MIDI. Y voy a ver qué tiene. MIDI streamer. Vale,
Voy a ver si se reproduce. Si he creado bien MIDI parser, Fluid Deck. Parece que no está muy bien, porque si pruebo con... Y porque está en la pista 2, si yo no sé si he hecho la pista 1, ¿no? Porque eso sí suena, pero este no. No sé por qué me la guarda en la pista. Ah, bueno, sí, la habré ido a la pista 2. Ok. Sí, GStreamer tiene un montón de plugins y tiene este de MIDI. El MIDI Parse, que te parsea el MIDI, y el Fluid Deck, que usa el mismo sintetizador que estoy usando yo aquí, el Fruit Sync, para transformarlo eso en música. Pues vale, el fichero que estoy creando no está muy bien. Using zero tracks, vale, porque no he añadido el track al pattern. ¿Cómo que no? Claro. Siguiente intento. Por aquí. Ok. Otro error. Vale. ¿Qué estoy haciendo mal ahora? El pattern, el track, el pattern.append track y luego track.append, todas las cosas. Selecciona el instrumento. Puede que el path este no esté muy bien calculado. Sí, está bien porque... No está bien. Porque me pilla el track 2 si yo estoy seleccionando el 1. Y me dice que el STR no se puede interpretar como un entero. ¿Qué es? Por el... Bueno, primero voy a resolver el tema del path, que no lo estoy haciendo bien. Estoy donde estoy usando el safe path, el safe MIDI en el window. Okay. Window.py, el safe MIDI. El output get MIDI file. Claro, no es... No es el selected track, es el selected track menos uno. No sé para qué uso el selected track.
Ey, esto no es aquí. Sí, no, el selected track es el número. Load track state. Tiene que ser el número. Vale, el select. Sí, porque el track widgets. No, no puede ser. Esto tiene que ser así. Claro, eso estaba así. Y esto tiene que estar así. Porque sí. Vale, eso es lo primero. Y lo segundo es que creo que el pitch este no puede ser la nota que estoy guardando yo aquí, que la nota es esto. Esta sintaxis, el C4, lo que sea, no puede ser. Creo que no puede ser. Porque, a ver, no. MIDI.G3. Ah, no es eso. Claro, y yo lo estoy guardando como cadena. Entonces tengo que hacer un get attr MIDI y la nota. Y entonces sí. Pues eso. El que no puede convertir un entero a cadena me ha dado la idea. Añado una propiedad aquí. Para transformar esto, return self, no, get attr MIDI self.note. Y ya puedo acceder a esto como. Ah, mira, si lo tenía ya hecho. Vale, lo he hecho dos veces, ¿no? Hacía falta. Aquí lo hago en el Music Grid. Ah, vale, lo tengo también en el Note Widget este. Sea que ya lo tenía hecho. Y esto aquí no sirve para nada. Eso es que lo he copiado del otro sitio. Otra vez, probamos. LS. Ahora sí está el 1.MIDI y ahora
Launch. Veamos si esto funciona. ¡Uy, va! ¡Qué susto! ¡Qué locura! Parece que no. O sea, me ha petado todo. Creo que me ha tocado todas las notas a la vez. Y ahora sigue reproduciendo esto 47 segundos. Claro, si va. Ah, vale, claro, sí, mal. Este for no. Una tensión piano, correcto. Me ha sonado por los auriculares a un volumen infinito. No sé si a vosotros ha sonado lo mismo, pero si así lo siento, porque. Porque madre mía. Qué susto. Ahora me he hecho lo mismo. Cuando no debería. Porque aquí. Aquí lo convierto el tempo a ticks. En realidad es tempo, sí, partido por 1000. Para que se quede en 0,5 o lo que sea. Son 500. Y lo añado en el tick 0. Claro, no puedo añadirlo en el tick 0. Tengo que añadirlo en el tick correspondiente que sea de esa fila. Por ejemplo, row tick. Que empezamos en el 0. Row tick. Y en esto en el row tick más t. Bueno, no lo voy a llamar row tick, lo voy a llamar tick. El tick es 0 de primeras. Cuando pulso todas las notas de la primera fila, el tick va a ser a. Le voy a sumar el tempo y entonces aquí lo paro. En la siguiente fila. Empieza cuando termina la otra, se suma esto y para. Pa, pam, 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 pam. Si mis cálculos son correctos, debería sonar algo mejor que el gato. Ok. Voy a ver. En realidad podría dejarlo abierto. Bueno, igual. No. ¿Y esto qué son? Mira. Y ha tocado notas que no tenía. vale. Y ahora en otro tempo diferente.
Vale. Y tengo como 6 minutos de esta escala, no sé qué he hecho. No sé lo que he hecho. Vamos a ver. ¿Y cómo tengo 6 minutos de esto? Porque tengo 500 milisegundos. Not on en el 0. Not off en el 219. Ah, claro. No, no lo tengo claro. Vale, sí, la primera nota debe ser en este tick y el resto a cero. El siguiente tick sí debe ser eso. Vale. Igual que para el note off, según lo que tengo aquí, el primero debe ser... ¡Ostras! ¡Qué jaleo! Como es relativo. Vale, entonces... Como solo lo quiero para el primero, aquí voy a hacer onT, lo voy a poner a cero. Y esto, pues el onT va a ser igual a tick. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. OffT es igual a tick. Y justo después, pues el off t es igual a 0. Para que todos estos suenen a la vez y todos estos suenen a la vez. Y haya un delay entre esto y esto de t. Y la siguiente nota va a sonar justo... No, la siguiente nota debería sonar en 0. La siguiente nota debería sonar en 0. Vale, entonces no necesito otro... Bueno, sí, sí necesito otro de este. Tic. No, 0. Y el opt va a ser, pues, no, esto es solo t. Y luego si lo pongo a cero. Tengo un jaleo que no me aclaro ni yo. Veamos. Una escala, por ejemplo.
¿Vale? Vale, creo que voy mejorando. Ahora pulsa todas las notas en cada tic. No vamos mal. Claro, es que estoy recorriendo. No, no. Sí, estoy cogiendo la fila y la columna. Ah, vale, es que estoy pulsando todo. No solo si está en on. Qué tonto, ¿no? If button punto. Sí, solo si está activo, colega. If button punto get active. O sea, if not. Si no activé, pues continúo. O bueno, por no usar el negativo. Y aquí por lo mismo. Tengo el móvil por aquí. Otro intento. Parece que me voy acercando al objetivo de hoy. Se lo quito. Ok. Otro intento. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Y si cambio el instrumento, por ejemplo, esto que es. Lo que sea. Lo de aquí que lo guarda y... Correcto. Usa la misma escala, lo que le ponga. Y si le cambio el tempo para que vaya más rápido, a 200. Lo guardo. Y lo pongo aquí. Ahí está. Pues hecho. El objetivo de hoy era ese. ¿Qué me queda? Pues como ya tengo el fichero MIDI y esto lo puede reproducir GStreamer, pues cuando le das al OK, se tiene que venir aquí y tiene que ponerse esto en loop a reproducir el MIDI. Eso ya es algo trivial porque, vamos, lo haré el próximo día. Porque simplemente en el track ya tengo algo similar. En el track ya tengo aquí el, bueno, lo hago todo con GStreamer. Así que el cuando estoy aquí reproduciendo, pues tengo aquí un player, un playbin. Pues solo tengo que crear un gstreamer, un pipeline con esto y reproducirlo en bucle. Así que nada, voy a subir esto, que es un gran avance. Creo que voy a subir todo directamente. Estaba pensando hacer un commit con el Python 3 MIDI. Y otro con el sintetizador, pero lo voy a poner todo. Paso de separar. Todo para arriba. Estoy poniendo algún tag.
MIDI file on OK. Y lo subo a la rama. Os recuerdo que esto está por aquí para el que quiera investigar, mirar el código, probar, jugar. Con Genome Builder debería instalarse, debería funcionar dándole al botón play directamente. Lo que estoy haciendo nuevo está en la rama Keyboard, que en cuanto al próximo día que me ponga con loop, que ya directamente voy a, me dará tiempo seguro a hacer que se reproduzca en bucle, lo subo y hago una release. Hago una release en Flash Hub para que esté disponible y poder jugar con varias pistas con un sintetizador. Bastante chulo. Está bastante guay. Y nada más, voy a ir terminando por hoy. Recuerdo que todos los jueves voy a empezar con stream, con directos más educativos. Y esta semana creo que voy a empezar con uno de aprender a programar. Voy a empezar desde cero, explicando las cosas básicas de variables, funciones, control de flujo, estructuras básicas, lo que es programar de cero, para el que no sepa nada de programación. Y eso, explicaré lo básico y pondré ejemplitos con Python. Y todos los jueves haré algo de tipo educativo para todos los públicos. Algo, voy a llamar la sección Aprende con Dani GM y serán de temas variados. Iré montando eso. Por lo demás, también os recuerdo que está el tema de los Richie por ahí. Si no os interesa las becas estas, pues comentarlo a quien conozcáis, estudiantes que le interese en verano sacarse un dinero extra trabajando en software libre o ese tipo de cosas, pues que he presentado un proyecto para esta convocatoria. Estoy como mentor para el proyecto este, para migrar a GTK4 el Genome Translation Editor. Así que si conocéis a gente o comunidades que les pueda interesar de estudiantes o de comunidades de software de mujeres o no sé, de diferentes lugares o lo que sea que puedan encajar dentro del programa Richie, pues comentarlo por ahí. Yo intentaré hacer un poco más de promoción. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Mañana no sé qué haré. Mañana quizá vuelva con Fractal a hacer cositas. O con GTranslator, no lo sé. No sé, me pondré con lo que me apetezca. Mañana lo pensaré. Gracias por el vídeo. En vivo, tu español es muy bien, a mí me gusta mucho escuchar. No comprendo todo, pero algo comprendo bien. Buenas noches. Gracias, André. Mi español, bueno, supongo que, no sé si, ¿dónde estudias español? Yo soy del sur de España y tengo un acento un poco particular. No muy marcado, pero si uso localismo, lo mismo no entiendes cosas. Y no pronuncio correctamente. O sea, hay sonidos que no pronuncio yo. Ceseo.
Soy de Córdoba y SEO. Que lo que significa es que, por ejemplo, yo no digo la Z correctamente cuando hablo normal. O no, o las palabras en S no las termino pronunciando la S marcada y tal. Pero bueno, si te sirve para aprender español, pues bienvenido sea. Pues perfecto. Os voy a dejar. Voy a poner. Os voy a dejar por hoy. Voy a poner esto para ir cerrando. Y nos vemos el próximo día. Hasta luego.